gente de InfoPower Ecuador, bienvenidos. Soy Katy Prieto y definitivamente nosotros no paramos con estar con personas exclusivas y en lugares exclusivas como Almodóvar. Definitivamente estoy aquí junto a los socios propietarios Renato Zurita y mi queridísima amiga Martita Paim. Bienvenidos a InfoPower Ecuador. Yo el día de hoy quiero que ustedes nos comenten. Estamos festejando el primer aniversario de Almodóvar. Increíble, no sé por qué el tiempo pasó tan rápido. Parece que fue ayer, que fue la primera farra. Y ya estamos cumpliendo un año. No sé cómo son. Un año de festividad, un año de que ustedes han traído aquí a las familias, amigos, hasta se han podido declarar los enamorados quizás aquí. Tantas experiencias. Coméntame una de las experiencias de Almodóvar, Renato. Bueno, como tú dices, aquí ha pasado de todo. La locación se presta como para que la gente venga y deje fluir los sentimientos, las emociones. Imagínate tener un bar con esta vista increíble, un bar sin paredes, al aire libre, con una vista panorámica espectacular de un lugar hermoso de Guayaquil como es Guayarte, y poder aquí conversar, compartir, reírse, hacer negocios, conquistar amores, terminar amores también, ¿por qué no? Y en fin, vivir. Yo creo que de eso se trata el bar, básicamente. Exacto, y el bar también pues tiene una línea específica como tal. ¿Me puedo dar el privilegio de las bebidas? Se ven riquísimas, hay que probarlas, Martita Paz. Entonces coméntanos un poquito de la degustación y todo lo que ofrece Almodóvar para los clientes VIP, para los clientes que también están por venir a conocer Almodóvar. Bueno, pues un poco la variedad de los cócteles que tenemos acá en Almodóvar es esa rica piña colada que te vas a tomar, un delicioso saltamonte, la cerveza, que pues, puchica, aquí sale la cerveza está a la orden del día. Y casualmente, pues, la sangría, pues, ¿no? La sangría que tiene mucha combinación, mucha historia, y sobre todo el momento ideal para compartirla con amigas, con amigos. Lo esencial es eso, tener un lugar en donde uno pueda venir a compartir bellos momentos. Y también, pues, coméntanos un poquito de esos piqueos de la comida que uno puede venir a degustar aquí en Almodóvar. Bueno, el nombre de Almodóvar realmente sintetiza un poco el estilo, ¿verdad? Es un container pub, es un pub dentro de un contenedor. Y un pub como tal tiene una gran variedad de cervezas. Aquí tenemos cervezas nacionales, importadas y muchas cervezas artesanales. Algunas de ellas las encuentras exclusivamente aquí en Almodóvar. Y toda nuestra gastronomía va alrededor de este concepto de sesionar de una manera informal alrededor de cerveza, correcto. Entonces toda esta gastronomía va de la mano de poder hacer un maridaje, de tener una experiencia organoléptica integral. Ah, me puse científico. Que es básicamente que lo disfrutes muchísimo más, que lo disfrute tu vista, tu olfato, tu oído, con la música y por supuesto también tu gusto al momento que estás degustando estos sabores espectaculares, ¿verdad? Entonces todos los piqueos que tenemos están diseñados para exponenciar ese sabor de la cerveza. Exacto, de eso se trata, poder venir a un lugar donde uno pueda combinar los mejores gustos y sabores, así se dice. Y también, lógicamente, pues mi querida Marta, el aniversario de hoy ha sido algo de festejar, ha sido algo innovador. ¿Qué es lo nuevo que se prepara? Porque ya también se va a terminar el año. Entonces me imagino que ustedes tienen muchas ideas para recibir también a esas personas que no han podido venir y también a quienes han sido parte pues de todo este maravilloso año en Almodóvar. Pues en realidad noviembre es una fecha muy especial para nosotros porque en efecto pues vamos a cumplir un año, y digamos que estamos celebrando noviembre, lo que es el año de Almodóvar. ¿Qué tenemos? Bueno, se vienen las festividades de diciembre, que son pues inigualables, que todo el mundo viene a disfrutar, a celebrar, casualmente lo que dices tú, que se termina un año, y bueno, y la gente siempre, no quiero decir que busca un pretexto, pero se conecta mucho para celebrar este tipo de acontecimientos, así que esperamos obviamente pues para que vengan a celebrar, a terminar de celebrar lo que ha sido este año, pues, bueno, relativo, neutral, normal, exacto, pero con sus altos y bajos. Pero bueno, no termina de ser un año que hay que estar siempre agradecido. Y bueno, obviamente pues las festividades navideñas, el aguinaldo. Y de ahí pues obviamente se vienen una serie de sorpresas para el próximo año que seguramente las vamos a anunciar más adelante. Y también vamos a estar aquí en InfoPower Ecuador. Y también pues Renatito, ahora sí, coméntanos. Está ubicado aquí en Plaza Guayarte, chicos y chicas. Pero también pueden seguir en las redes sociales. Ah, sí, claro. Estamos en Plaza Guayarte, Avenida Carlos Flores Ojeda, frente a la Universidad Católica, imposible perderse. Suben por el ascensor, primer piso, salen y ya estamos aquí en el local. Por supuesto, nuestras redes sociales, estamos siempre activos en Instagram, nuestra
solamente una sola palabra, Almodóvar X. Y así igualito nos encuentran en Twitter, así igualito nos encuentran en Facebook. En todas las redes estamos permanentemente subiendo todas las actividades, las promociones, los conciertos, toda la música en vivo, todas las locuras, las situaciones impresionantes y divertidas que suceden aquí en el barrio. Y tenemos para largo, el próximo año, imagínense, si en un año pudimos hacer tantas cosas impensadas. Hemos tenido conciertos de rock, de cachuya, perro satánico, salsa, merengue, cumbia, cachuya, en fin. Ya se imaginan ustedes, la gente aquí ha bailado bajo la lluvia, la gente aquí, en fin, ha hecho unas cosas impresionantes. Tenemos todo un próximo año para seguir inventando cosas y seguir divirtiendo a la gente. Ya saben, así que Infopop Record, me quedo celebrando el primer aniversario aquí. Salud, por favor, por Almodóvar, el primer aniversario. Chau, chau. Y sé lo que quise en este mundo podrido. Y si a lo loco me equivoco, igual me quedo frío.